en un espacio de formación generado por la Escuela Rodolfo Walsh de la UNTER, y estamos trabajando cuestiones vinculadas a la ESI y al abuso sexual contra la infancia, pensando en si las escuelas pueden ser lugares de posibilidad donde interpelar estos delitos, donde reparar, generar posibilidades de reparación al daño que significa el abuso contra los cuerpos de niñas y niños. Le pregunto, ¿la escuela puede ser un lugar para charlarlo, para contarlo? Sin lugar a dudas, la escuela para mí es siempre un ámbito de posibilidad. A mí me interesa pensar que la escuela no puede todo, pero que puede mucho, y que las y los docentes somos un lugar de autoridad y de autorización en el mejor sentido de la palabra, donde está demostrado que los chicos y las chicas nos buscan, hablan con nosotras sobre estos problemas, nos dan indicios, nos piden ayuda. Cada vez que nos dan algún indicio sobre situaciones de maltrato o de abuso, es que están pidiéndonos algún tipo de ayuda para que eso cambie, porque quieren que cambie. Y ahí tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad política, una responsabilidad ética, pedagógica. Entiendo que muchas y muchos docentes se hacen cargo de estos temas, y eso implica romper los status quo en las instituciones, y a veces también andar un poco en soledad institucional, pero siempre pienso que vale la pena, porque eso vale las penas que pasamos si va a traer un poco de reparación. Se debe hablar, ¿no?, en la casa, en las escuelas, de la sexualidad sobre todo. Bueno, sin lugar a dudas, si tenemos la ley 26.150 de educación sexual integral, que nos pone a las y los docentes en un lugar de responsabilidad especial, no porque las familias no eduquen en temas de sexualidad, sino justamente porque el Estado, a partir de la ley 26.150, reconoce su principalidad a la hora de pensar cuáles son los contenidos que deben ser enseñados en materia de educación sexual integral. Así que sí tenemos que seguir insistiendo con estos temas, porque a la ley hay que hacerla vivir en la cotidianeidad escolar, hay que pensar cuáles son las pedagogías de sexualidad que desarrollamos cotidianamente, si esas pedagogías interpelan las jerarquizaciones o no, hay que pensar si la escuela se hace cargo de debates sociales tan importantes, por ejemplo, como el debate que sigue en nuestro país más allá de la votación del Senado de la Nación, y que entiendo yo va a seguir porque está instalado, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Puede la escuela habilitar diálogos alrededor de eso, sean cuales sean las posturas que tengamos como docentes? ¿Puede la escuela desarrollar capacidad de escucha para entender por qué hay mujeres que necesitan llegar a esta circunstancia, y que eso no quiere decir que vamos a obligar procesos de aborto, sino justamente la ley habla de interrupción voluntaria? Es una palabra que parece que los sectores antiderechos no quieren escuchar. Bueno, las escuelas como lugares donde tienen que ocurrir también acontecimientos éticos que reconozcan que la sociedad interpela a las instituciones. Cuando digo la sociedad, hablo especialmente de los pibes y las pibas que nos empujan a pensar distinto sobre cuestiones que están profundamente naturalizadas en nuestra sociedad. Parece que estamos en el 2018 y ciertos sectores se niegan, ¿no?, a hablar de fundamental de estos temas, como que siguiera siendo algo tabú, ¿le parece? Sin lugar a dudas, creo que bueno, lo que hay allí también es un modo de aprender sobre sexualidad, ¿no? Muchos sectores han transitado en determinados momentos históricos por las escuelas, donde lo que más sobrevenía era la omisión y la evasión a algunas temáticas. Yo creo que hemos andado un largo camino,
no está, quisiéramos mucho más, por supuesto, pero entiendo que podemos seguir empujando y que quienes vamos a seguir empujando somos las mismas que también reclamamos la posibilidad de legalización y despenalización del aborto en Argentina. Quienes nos venimos dedicando a la ESI, a la educación sexual integral, somos un movimiento docente activista que reconoce que estas temáticas nos vinculan de manera distinta con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, generan confianzas, la confianza pedagógica como un modo de relación me parece también muy importante, generan escuchas, destraban sentidos tan arraigados a veces en la cultura patriarcal, permiten que se puedan vivenciar las sexualidades diversas y disidentes de maneras distintas a como quizás lo vivenciaron las propias docentes que por las aulas transitan y no son heterosexuales. Me parece que es un campo muy fructífero donde seguir insistiendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.